Ya que hablamos de jornadas municipales, el director de Servicios Públicos invita a los residentes de Lomas de Anza, para que participen en una campaña de descacharre que se va a llevar a cabo en esta semana. Cada vez tenemos más solicitudes donde nos piden el apoyo para tirar colchones, muebles o desechos que la comunidad ya les estorba, pero sobre todo son cosas que los carros recolectores o compactadores de basura no se pueden llevar. Por eso es que es necesario que nosotros también estemos dando ese servicio. Y bueno, ¿cómo lo manejamos? Siempre ya está incluido en todos los programas de gobierno, como es Trabajando en tu Colonia, desde luego, jornadas familiares e incluso también en los miércoles ciudadanos. Pero también nos llegan solicitudes directas a la Oficina de Servicios Públicos o también nos llegan a través de los promotores. Lo único que hacemos nosotros es que las canalizamos por medio de ellos, porque ellos nos ayudan a juntar gente, ellos organizan mejor a la comunidad o a la colonia en donde estén requiriendo el descacharre. Y bueno, nos ponemos de acuerdo, escogemos un día donde también la ciudadanía participa y así nos rinde mejor el trabajo. Lo hacen ellos, hay participación, eso también nos genera que como participan ellos a la vez, se genera en automático un compromiso para que ellos lo cuiden. Y eso es lo más valioso, porque no solamente es ir a limpiar, sino cómo mantenerlo. Y al momento que la ciudadanía participa, se controla drásticamente o se controla 100%. Entonces, es la manera como lo estamos manejando, es el mecanismo que usamos. Y sí, definitivamente, cada vez nos están pidiendo más descacharre, por lo mismo, porque ha sido un programa de mucho beneficio para la comunidad. ¿Qué marca la agenda? ¿Cuáles son las colonias en las que estarán trabajando y qué días? Por ejemplo, ahorita traemos un descacharre, lo que viene siendo, nos pidió la escuela secundaria 77, ¿ok? Y la próxima semana vamos a estar trabajando en los Encinos, que viene siendo en el programa Trabajando en tu Colonia. Y posterior, en el miércoles ciudadano, que se va a llevar a cabo en Lomas de Anza. Entonces, esta semana pues vamos a estar en esos dos programas y más lo que resulte a través de los promotores.